Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León, informó que en los últimos años han detectado un problema en los guardias de seguridad. El primero de ellos es que algunos de estos agentes de seguridad privada son cómplices de robo en casa habitación. Y el segundo, que son guardias que han brincado de un lado a otro, es decir, de una empresa de seguridad privada a otra. El maestro Cristian Cruz, en su ponencia, teníamos, por así llamarlo, muchos chapulincitos que brincaban de empresa a empresa y nunca nos dábamos cuenta hasta que teníamos que entrar operativamente a ver cuáles eran los problemas, y muchos eran robo a casa habitación. Actualmente son más de 5.900 los vigilantes y guardias de seguridad privada que están registrados. Todas estas prácticas, entre otras, que se han implementado, representan importantes avances. Sin embargo, aún hay un gran margen de mejora. Es por eso que estamos aquí en el primer simposio internacional de seguridad privada, que nos ofrece 7 conferencias y 2 paneles enfocados en compartir experiencias, conocer prácticas, éxitos y desafíos en este ámbito. Contamos con ponentes de la talla del maestro Juan Manuel Hueso Alonso, quien nos visita desde España, el general Miguel Ángel Palomino Cáceres de Perú, la ingeniera Gigi Agazzini de México, el doctor Orlando Hernández Agar. Derivado de esta problemática que se detectó desde hace tiempo en el municipio, se busca una solución para poder regularizar el tema de los guardias de seguridad, así como las empresas. Fue por eso que se hizo una modificación en el reglamento de seguridad privada a finales del año 2019, ya que anteriormente no se había hecho algún tipo de reforma o modificación a este reglamento. Mario Bravo comentó que actualmente la ciudad de León cuenta con 200 empresas de seguridad ya regulares que cumplen con el permiso y contratadas por el municipio para poder operar, y se suma el trabajo de casi 6.000 guardias y vigilantes que sirven como auxiliares para algún momento que requiera la policía municipal puedan actuar como ayudantes. Aquí quiero hacer un paréntesis, señor, que esta primera exigencia salió también de muchos empresarios que nos obligaban y nos exigían regularizar esta parte. El desarrollo económico y la extensión de las marchas urbanas, la seguridad privada, es un servicio demandado por las y los leoneses, como lo mencioné. En el municipio hay más de 200 empresas de seguridad privada regularizadas. Ante la proliferación de empresas y la propia demanda de ciudadanos, comerciantes y desarrolladores de vivienda, era importante comenzar a regular estos servicios. En el gobierno municipal se creó la Dirección de Regulación de Seguridad Privada. Operativamente, se supervisa el trabajo de estas empresas que cuentan con sus conformidades y permisos, y que su personal está debidamente registrado y capacitado. Normativamente se creó el reglamento de seguridad privada, incluso antes de la creación de la ley federal y la ley estatal de seguridad privada. Se constituyó el consejo. Informó para Noti 13, Jessica de la Cruz.